Hoy te voy a hablar de motos. Hoy en día es muy fácil acceder a motos de mediana y alta cilindrada y te traemos un curso de enduro que puede ser muy interesante para vos. La marca naranja KTM trajo a Uruguay a Crispy Arraigada, piloto oficial de esta escudería en Brasil. Y para eso nos fuimos al departamento de La Valleja, Minas, en el Parque de Ute, un circuito increíble para el enduro y sobre todo el hard enduro. Ahí pilotos de enduro y también de off-road disfrutaron de este curso de la marca naranja. Y este contenido es auspiciado por Cenex Outdoor para su nueva moto Bajaj Dominar 400. Pasá a conocer esta moto espectacular por el local de Cenex ubicado ahí en Avenida Italia, a pasitos de Portones. Enduro en olas y vientos. Hice muchos cursos con pilotos europeos, americanos, viví en Italia un tiempo, entonces uno va agarrando un poco de experiencia y cosas, y la verdad que a mí particularmente me gusta transmitir mucho eso para las personas que están comenzando con el deporte este, que es muy lindo, y no hay mejor forma de hacerlo de esta, de hacer cursos, de poder ayudar a esos pilotos que están empezando para no golpearse, más que nada. Gracias a Dios no tuve mucha dificultad en el sentido de transmitir eso para ellos, porque hay personas que, bueno, les cuesta un poco transmitir cómo es que hacen pasar un obstáculo o hacer wheelie o saltar. Y bueno, yo aprendí muy bien con los mejores y ahora estoy transmitiendo eso para ellos y me siento muy contento por eso. Mi nombre es Crispy Arraigada, soy piloto profesional de enduro en Brasil. Estamos acá en Minas haciendo un curso con todos los amigos acá de Uruguay. Muy contento, muy feliz de estar nuevamente acá por tercera vez. Mirá, yo arranqué con el motocross de chiquito, a los 20 años. Por cosas económicas, mi padre se quedó sin dinero y bueno, pues nos pasamos al enduro. Ahí fue que me empezaron a patrocinar un poquitito, se podría decir una ayudita. Y después corrí 4 años como piloto oficial de beta en Argentina. Terminé esos 4 años, salí campeón argentino, campeón chileno. Y ahí viajé para Europa, en donde viví un año en Italia. Corrimos campeonato italiano, campeonato mundial. Ahí aprendí muchísimo. Y hace 3 años ya estamos en Brasil como piloto oficial de Brasil. En el cual, bueno, el año pasado salí campeón brasilero con todos mis patrocinadores de Protor, Itaminas, KTM Brasil. Salimos campeones brasileros. Y este año fue un año medio complicado, la verdad. Tuvimos una cirugía que hacer en el brazo, pero bueno, estamos al 100% ya. Pero bueno, las primeras fechas no pudimos participar y salimos vicecampeón, subcampeón se podría decir, brasilero 2023. Y bueno, ahora estamos preparados para lo que va a venir a ser el 2024, con un contrato nuevo, renovado con KTM Brasil nuevamente. Así que muy contento, muy feliz. Fueron muchos años de trayectoria, 22 años arriba de la moto, tengo 32. No fumo, no tomo, trato de hacer las cosas bien, tratar de ser un piloto profesional como lo soy ahora. Y bueno, la verdad que me siento en una época de mi vida muy buena, me siento muy fuerte, tanto psicológicamente como físicamente. Y bueno, preparado para lo que venga, ¿no? El año que viene queremos ir a correr el hard enduro Romaniacs, así que esa es una de las cosas que queremos hacer. Este año corrimos el mundial en San Juan y bueno, hay muchas carreras por detrás, mucha historia que en el curso lo hablamos bastante con los chicos y bueno, tratamos de darle toda esa información que puedan ser las cosas mínimas y detalladas para que eso se la lleven a casa, ¿no?
Exactamente, la idea de un curso, ¿cuál es? Es que vos te vayas con más seguridad arriba de la moto, que no te golpees, porque si bien todos los pilotos están haciendo curso acá, ninguno es profesional y que tienen que ir a trabajar mañana, a ver a su familia, a disfrutar de su familia y no se pueden golpear. Esto lo hacen como un hobby y la mejor forma de hacer este hobby con seguridad, aparte del equipo que tenés que usar, es haciendo cursos. Ayer justamente tuvimos un chico que es Santi, que hizo cursos con todos los pilotos que vinieron acá profesionales a Uruguay, y vos notabas enseguida que él ya tenía una seguridad en la moto, se estaba divirtiendo con la moto, a comparación de los otros chicos que le costaba un poco más. Entonces, yo recomiendo mucho hacer cursos, no conmigo estoy diciendo, sino con todos los instructores que puedan hacer, siempre lo recomiendo y es muy fundamental. No, la verdad es para todo el mundo. Ayer justamente vino un hombre de 56 años que nunca hizo un curso y se compró una moto, una KTM 690. Y bueno, él hace trillos, hace pista, así, sale con sus amigos a hacer. Y bueno, quería practicar curva, no sabía cómo doblar. Y él vino acá por primera vez y al final del día se fue extremadamente contento por eso, porque se sentía mucho más seguro, mucho más confiado para poder hacerlo. Si bien ayer tuvimos algunos obstáculos, que a él no le interesaba mucho, pero bueno, se quedó mirándolo y aprendió un poco. Pero él no quería eso, él quería más que nada practicar curvas para poder salir con el fin de semana con sus amigos, divertirse y llegar a su casa entero, que es lo fundamental. Bueno, buenas tardes chicos, mi nombre es Rolando Gorriarán, somos junto a Paula Díaz, somos los dueños de JNG Graphic y Dakota Graphic, que son dos empresas de gráficas de vinilo, que estamos especializados mayormente en motos off-road, motos de pista, jet ski. Bueno, y hoy, en este caso, junto a Crispy Arrigada, que es nuestro amigo, decidimos hacer un curso, traerlo para que él pudiese pasar sus conocimientos a los chicos de acá, y me incluyo, y bueno, para ir perfeccionando técnicas y demás. Y es lo mejor que te puede pasar, porque como todo, uno tiene que aprender la técnica de manejo, y sobre la técnica de manejo viene la velocidad y los resultados. Si tú no tienes técnica, podés ir rápido, pero es mucho más peligroso, te podés golpear. Así que siempre es bueno tener un curso, ya sea con Chris, bueno, con Jarvis, que se ha hecho, con Paul Tarres, con todo un montón de un team Paul, un montón de personas, de profesionales que te enseñan a cómo se maneja una moto seguro, y bueno, y de ahí va a venir la velocidad. Pero realmente es un honor, un placer poder tenerlo acá. Agradecer mucho a Pedro, que es el dueño de la pista, por prestarnos este lugar para poder venir a hacer el curso. Agradecer también a KTM Uruguay, que también nos dio la moto para poder venir a hacer el curso y todas las cosas. A Rolo y a Pauli, que son los chicos de JNG Graphic y Dakota Graphic, que con ellos juntos hicimos el evento. Creo que salió muy bueno. Me gustaría volver nuevamente en el futuro. Yo creo que es importante, a los chicos les está gustando mucho, yo creo que va a ir un poco de boca en boca también, eso también es bueno. Y nada, los que están comenzando con el deporte, les aconsejo muchísimo esta cosa de hacer cursos, ¿no? Agradecer también mucho a mi señora que me vino a acompañar en esta ocasión, y bueno, a toda la gente, a ustedes también, de Olas y Vientos, por una vez más estar acá juntos, y ojalá que pasemos un lindo día, disfrutemos y se vayan todos muy contentos.
como ya sabés, diciembre es un mes para regalar. Si estás pensando en comprar una moto, accesorios o hacer un regalo de fin de año, pasá por cualquiera de los locales de Bike Up y con cualquier compra superior a los 1.600 pesos, participás del sorteo de un Avayo FS125. Pasá por cualquier local de Bike Up y regálate esta oportunidad. Las mejores marcas en un solo lugar. 100% financiadas. Tomamos tu moto usada. Bike Up. Bike Up. Buscamos la mejor alternativa para tus necesidades. Para vos que te gustan las motos y la aventura, te presentamos la nueva colección de bolsos y accesorios para motos Rhino Walk. Impermeables, espaciosos y llenos de comodidad. Hace de cada aventura una experiencia inolvidable. Búscalo en las redes, arroba Rhino Walk Moto. No te muevas de ahí porque en el próximo bloque vuelve el surf inclusivo a los cimientos desde Punta del Este.